Mubiol. Mi seda domina de cana, gal Mubiol yesana, why like wangwana. Feel the vibration of the tomorrow. Meanwhile, you say que cana tambacana. Mi seda domina de cana, gal Mubiol yesana, why like wangwana. Feel the vibration of the tomorrow. Meanwhile, you say que cana tambacana. Long in the canna, me know why you come out. Me want we stay in there, me want we hide out. Just move to the music, lock up your mouth and mash up your waistline. Broke up, broke up. This around the rock, why me no come from? So me there with the heady and pay a few yell your fish. Buenas noches, con Teleislas News finaliza el día bien informado. Estas son las noticias del momento. El mayor general de la Policía Nacional llegó a la isla con un equipo de trabajo para dar respuestas a los hechos acontecidos el pasado 13 de marzo, donde resultó herido el cantante Jetty, quien posteriormente falleció. Tras las manifestaciones realizadas desde el día de ayer por jóvenes, líderes musicales y culturales a raíz del asesinato de Fabián Pérez, más conocido como Jetty, hoy el mayor general Óscar Gómez llegó a la isla con un equipo especializado para poder dar respuesta y lograr la captura de los responsables del asesinato. Por instrucciones del gobierno nacional, del mando institucional, nos hemos trasladado aquí a la isla de San Andrés, un equipo con capacidades para resolver rápidamente, junto con nuestra fiscalía, este caso lamentable, la muerte de Jetty, pero el compromiso de la policía, de la fiscalía, que trabajamos articuladamente, es capturar rápidamente a los responsables de este hecho. Tras la pregunta de la comunidad del por qué el despliegue de capacidades institucionales en cuanto al asesinato de los uniformados fue inmediato y en el caso del cantante isleño Jetty no, el general Óscar Gómez refirió lo siguiente. Hoy estamos haciendo presencia en la isla un equipo del nivel central con capacidades importantes. Estamos dando la misma importancia. Cada caso es diferente en cuanto a su investigación. Aquí, para alentar, para dar motivación, vamos muy rápidamente en la investigación de este caso lamentable, y por eso tal vez ustedes no vean unos despliegues, pero sí en temas de inteligencia y de investigación criminal, desde el primer instante que presentó el hecho, se han venido avanzando en estas investigaciones. La Policía Nacional plantea estrategias para disminuir el delito que afecta al departamento. La Policía Nacional tiene una estrategia diseñada, planteada contra diferentes fenómenos de impacto, especialmente el homicidio, que es el delito de mayor impacto. Las autoridades son enfáticas que ya tienen información para dar con la captura de los responsables del homicidio de Jetty. La movilidad en el día de hoy se ha visto afectada tras los bloqueos generados por las manifestaciones tras el asesinato de Jetty. La avenida 20 de Julio y la avenida Newell fueron bloqueadas por los jóvenes, líderes musicales y culturales, quienes piden salud, justicia y seguridad tras el asesinato de Jetty. Por lo tanto, la movilidad fue afectada, por lo cual los agentes azules han tenido que realizar desvío e intervenir para tratar de manejar el flujo vehicular. Tras esta situación, Teleisla News escuchó las opiniones de los conductores, quienes refieren que un día de incomodidad es necesario para hacerse escuchar y tratar de encontrar soluciones que no permitan que estos hechos de sangre cobren otra vida inocente. Esto nunca se había visto, pues de mi parte no lo había visto ya, porque ya mire cómo está yendo, ya no hay cómo transitar muy bien. Y como hay protesta, pues la verdad tienen la razón ellos, porque no es justo que se vengan presentando esos casos aquí en San Andrés. No es manera, el gobernador tiene que solucionar estas cosas. Igual es necesario, si ellos están protestando es porque es necesario para la isla. Yo apoyo todo esto que está pasando, es un movimiento nuevo que se está levantando y ya estamos cansados de tanta violencia, de todo lo que está pasando acá. Parece bien y estas son las vías de hecho, pero hay que hacerlo, es necesario. Pues me parece que es la única forma en que de verdad se puede hacer sentir uno y en que lo pueden escuchar. La verdad que la movilidad en estos momentos se encuentra un poco pesadita, ya que por motivo de la protesta y me imagino que también del cantante.
yo digo que sí, que la protesta sí, sí es muy buena. La movilidad está con dificultades, pero creo que los motivos de la muerte de Hetty lo ameritan. Y creo que fue como la cereza del postre. Hetty era una persona grande para San Andrés. Ahora es que muchos están viendo la magnitud de la importancia de lo que llevaba la cultura, de que demostraba que era nosotros en la gastronomía, en muchas cosas más, todo lo que hacía. Y al cierre de la jornada, el vocero de la protesta en memoria del artista Hetty habló sobre lo más reciente que se ha dado en la mesa de diálogo con el gobierno y la forma en que continuarán con la protesta. Sí, en estos momentos nos encontramos en el sitio de concentración que ha elegido la juventud para poder manifestar de manera pacífica. Hemos sido muy claros y muy vehementes que los actos que se han dado de quema de llantas y demás no obedecen a la dirección de lo que queremos transmitir, porque en definitiva no queremos dar un mensaje de vandalismo, ni mucho menos, ni queremos invitar a la represión de la fuerza pública como lo ha hecho en Colombia. No queremos baños de sangre para los protestantes, solamente queremos respuestas eficaces a la grave problemática que venimos denunciando. En estos momentos un grupo de nuestros líderes se encuentra con la delegación del gobierno hablando sobre nuestros temas coyunturales, porque ese liderazgo tiene que ser dividido, eso tiene que ser una escuela de liderazgo donde toda la juventud pueda integrarse y pueda exponer sus ideas de manera clara y decidida. Por eso estamos organizando una carpa para poder intentar acceder poco a poco y paulatinamente en lo que se vaya dando el diálogo, desbloquear las vías y poder tener un centro de concentración donde confluyan las ideas, donde pueda darse el debate, donde pueda abiertamente la gente conversar sobre la problemática que estamos evidenciando, lejos del disturbio, lejos del vandalismo, lejos de la criminalización de la protesta. Invitamos a la fuerza pública que entiende ese sentir popular que en estos momentos se está traduciendo entre la juventud sanandresana. Entonces, por favor, respeto ante nuestra movilización, que nosotros también haremos un respetaremos y haremos el mejor ejemplo de nosotros para darle a la sociedad el mensaje que estamos frente a un cambio estructural y es un reclamo justo y digno el que estamos en este momento elevando. En otras noticias, la Policía Nacional se pronunció sobre el nuevo gran golpe contra el narcotráfico. La captura de una de las cabecillas de una organización criminal de narcotráfico en el Caribe, Alex Alberto Simanca. Detalles de la operación llevada a cabo contra el narcotráfico en la costa Caribe dio la Policía Nacional, resaltando entre las 23 capturas la de Alex Alberto Simanca como la más importante, pues al parecer este ciudadano habría sido cabecilla principal de una de las organizaciones más importantes del tráfico de drogas en el país, conocido como Los Paisas, con eje de acción en San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, con lanchas rápidas conocidas como Go Fast. Había llegado a Bogotá, más exactamente a Chile, hace algunos días, escondiéndose en una casa, precisamente en esa localidad, donde no salía, pero continuaba realizando las coordinaciones criminales para el narcotráfico. Con él fueron capturadas 22 personas, 10 de ellas con proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Esta es una operación de más de 2 años con la agencia antidrogas, con la DEA, en donde se tienen elementos materiales probatorios técnicos. Se tienen declaraciones en los Estados Unidos contra este cabecilla del narcotráfico. Estas personas se capturaron, algunos de ellos con información muy valiosa para conocer precisamente el narcotráfico del Clan del Golfo, que era dirigido personalmente por alias Otoniel. En la isla de San Andrés, al igual, se hicieron 9 capturas de personas que eran objetivo en ese operativo. La representante Elizabeth Yepan, de retorno a la ciudad de Bogotá para cumplir con sus compromisos legislativos, se pronunció sobre la situación de seguridad que atraviesa la isla. La representante de la Cámara por el departamento, Elizabeth Yepan Díaz, regresó a la ciudad de Bogotá para el segundo periodo legislativo 2021-2022 y el último periodo legislativo de la legislatura 2018-2022. Durante su salida de la isla, aseguró que realizará una constancia para dar a conocer al gobierno nacional la situación de seguridad que se presenta en las islas. Para regresar nuevamente a Bogotá y dirigirme al Congreso de la República, donde seguiré trabajando este último periodo de esta legislatura, pero siempre llevando en mi mente las necesidades que tiene esta comunidad. Hoy, al iniciar la plenaria, en el día de hoy, voy a estar presentando una constancia donde dejaré muy en claro toda la situación.
situación de violencia que se está presentando en este momento en nuestro archipiélago. Estamos repudiando la muerte de un gran amigo, de un gran artista, de un hombre que resaltó la cultura a través del criol. Por eso hoy elevo mi voz fuerte en el Congreso, señalando toda la situación de violencia que tiene el archipiélago, especialmente la isla de San Andrés. Estaré presentando una moción para que podamos conseguir un control político a todas las autoridades que tienen que ver con la seguridad que vive nuestro archipiélago. La representante también precisó que continuará impulsando los proyectos de ley que tiene radicado en cada una de las comisiones en la Cámara y Senado de la República. Y la Fiscalía entregó detalles sobre la captura de un hombre que se realizó durante la jornada electoral el pasado domingo, que era requerido por el delito de acceso carnal a menor de edad. Fiscalía General de la Nación dio a conocer que un juez de control de garantías profirió medida de aseguramiento privativo de la libertad contra un hombre presuntamente responsable de incurrir en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los hechos, según el comunicado de la Fiscalía, tuvieron ocurrencia en julio de 2021 en una vivienda de un barrio de la isla, donde habita el presunto involucrado. Allí, al parecer, sostenía relaciones sexuales con una menor de 13 años de edad. El procesado fue capturado el pasado 13 de marzo en la institución educativa Brooks Hill por miembros del CTI. En el marco de la investigación, el supuesto implicado aceptó su responsabilidad en los cargos imputados por la Fiscalía. En más noticias, el Instituto Colombiano Agropecuario se encuentra en el departamento para realizar acompañamiento a los agricultores. Les contamos cómo pueden acceder a sus servicios. El ICA diseña y ejecuta estrategias para prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales que puedan afectar la producción agropecuaria, forestal, pesquera o acuícola en el archipiélago. Además, adelanta la investigación aplicada y la administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio. Lo más importante es dejar claro que el Instituto Colombiano Agropecuario tiene presencia amplia y suficiente en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Tenemos funcionarios del área agrícola, del área pecuaria y del área administrativa al servicio de la población. ¿De cuál es nuestra población objetivo? Los productores agrícolas y pecuarios del archipiélago. Nosotros nos encargamos básicamente de manejar la parte sanitaria y de inocuidad de las producciones agropecuarias. Entonces, el beneficio redunda en que se nos informa oportunamente sobre problemas sanitarios o fitosanitarios de los animales o las plantas. Nosotros podemos hacer una atención oportuna y evitar mortalidades importantes en los animales o pérdidas económicas por afectaciones a los cultivos. Para acceder a estos acompañamientos del Instituto Colombiano Agropecuario, podrá acercarse a la oficina ubicada diagonal a la proveedora La Bogotana o enviar un mensaje al correo electrónico gerencia.sanandres@ica.com.co o comunicarse con la línea de atención al público 320-350-9657. Avanzan los escrutinios en las islas debido al inconformismo de candidatos y la petición de hacer un reconteo de todos los votos. El proceso se ha desarrollado de manera lenta durante estos días. En el archivo departamental se adelanta el conteo de los E14 de las elecciones departamentales por la Cámara de Representantes del pasado domingo 14 de marzo. Los escrutinios se adelantan de manera lenta, pero de manera satisfactoria, mientras se decide si se hará reconteo de votos o no. A nivel nacional, el 72% de las mesas del país ya se encuentran escrutadas. Dentro del Plan de Garantías Electorales del 2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha publicado el 98.4% de las actas de escrutinio de las mesas, formularios E14 para verificar de partidos y candidatos. Dentro de un marco pacífico, respetuoso, con algunos incidentes muy aislados, se ha llevado este proceso electoral y también una vez más la rapidez con que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha puesto a consideración de los electores colombianos el resultado de los preconteos, ¿verdad?, de estas elecciones, lo que es una tradición y muy reconocida, como lo mencioné en mi informe, que Colombia tiene en este continente una proyección muy importante en cuanto a la
posibilidad de que el electorado conozca los resultados. Y lógicamente eso da también una confianza de que todo se ha llevado dentro de un marco normal. Igualmente destacó que la jornada se desarrolló de manera tranquila y ordenada, que las mesas contaron con todo el material electoral y que los testigos electorales de las diferentes agrupaciones políticas hicieron parte de los comicios. Además, resaltó que en todas las mesas observadas se cumplieron con los procedimientos de la identificación de los votantes. Y el día de hoy, instituciones y organizaciones se reunieron en el muelle del COF para realizar una jornada de limpieza submarina. Liderada por la organización Lionfish Expedition, buzos se reunieron en el muelle del Kobe para extraer residuos sólidos del mar. Esto en el marco de su apuesta para conservar el ecosistema marino en este punto de la isla. Esta jornada de limpieza surgió porque pues cierto día nos dijimos, bueno, vamos a darnos un buceo cerca al muelle, y cuando vinimos encontramos que hay un montón de basura en este punto. Entonces decidimos limpiarlo. Hemos contado con el apoyo de la Fundación Natura, estamos en este momento el ejército y algunos amigos turistas, chicos de Buceo Libre, Freedive Colombia y Freedive Uruguay, que están apoyándonos el día de hoy con algunos de sus alumnos que están de día libre hoy. Sobre cuántos residuos esperan recolectar el día de hoy, esto fue lo que dijo la encargada. No sabría más o menos qué cantidad, pero digamos que esperábamos sacar por lo menos una gran parte de lo que hay bajo el mar, porque pues es la segunda jornada que realizamos y todavía queda más del 50% de residuos bajo el punto. Se espera que estas jornadas por parte de estas organizaciones sigan para poder recolectar los residuos que quedan en este punto del archipiélago. Mucha atención, que hace pocos minutos el mayor general Oscar Gómez de la Policía Nacional visitó el patio en donde residía Hetty, donde conversó con los familiares del artista. Y por eso hoy estamos acá, estamos acompañando a la familia de Hetty. Hemos tenido unas reuniones con el señor gobernador, con algunos cantantes, con algunas personas del gremio de la música, representantes de este gran género, con los pastores de la isla, analizando la situación, buscando las mejores salidas, tomando las mejores decisiones. Porque vuelvo y repito, lo que queremos es de que no haya violencia. Venimos a adelantar una investigación y a dar resultados. Y eso es lo más importante. Lograr. Hasta ahora de la noche seguimos con Milly Centonil y las noticias del municipio de Providencia y Santa Catalina. Buenas noches a toda nuestra teleaudiencia. Les saludo desde Providencia y Santa Catalina con las noticias más relevantes. Tras su visita al municipio, la Contraloría General de la República anunció que inició actuación especial de fiscalización a proyectos de la reconstrucción de World Providence. La Contraloría adelanta una actuación especial de fiscalización a los proyectos más importantes que se desarrollan en el marco del plan de reconstrucción de la isla de World Providence. Por esta razón, algunos delegados estuvieron 3 días en la isla visitando varias de las obras que se adelantan, entre ellas el Puente de los Enamorados. Estamos aquí en Providencia terminando nuestra visita relativa a la actuación especial de fiscalización que ha ordenado el señor Contralor General de la República a todo el programa de reconstrucción de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. A mi espalda tenemos el puente Los Enamorados, que hace parte de las obras que está ejecutando el Instituto Nacional de Vías en convenio con la Alcaldía de Providencia. Se analizará y evaluará con este proceso el efecto real, la eficiencia y ejecución del plan de reconstrucción de la isla. Más de 750 mil millones de pesos entran bajo el ojo de la Contraloría. Con mucho juicio vamos a revisar la ejecución de estos recursos que han sido invertidos en este proceso de reconstrucción. Tenemos obras enfocadas en el tema de vivienda, de escenarios deportivos, de agua potable, saneamiento básico, entre muchas otras que generan un impacto significativo para la población de Providencia. Durante la visita se visitaron 35 puntos diferentes de la reconstrucción. Se espera que para finales del mes de julio hayan resultados específicos sobre este proceso, auditor.
Y en seguimiento a la publicación en donde varias familias rechazan las estructuras de acero por su cercanía al mar, esta casa periodística dialogó con la gerente de la reconstrucción, quien habló sobre el tema. En respuesta a familias que rechazan las casas metálicas a construirse o muy cerca del mar o con pilotes en agua salada filtrada a través de la tierra, la gerente de la reconstrucción habló de un posible problema de detrimento patrimonial en caso de cambiar las casas, ya que aparentemente los dueños ya habrían firmado para aceptar este tipo de vivienda. Son las T2 y las T4, que son las casas que tienen estructura de acero, que son casas que fueron las casas concertadas con la población, casas que hemos traído y tenemos 330 viviendas de esas T2 y T4 compradas con actas de cada uno de los habitantes de las viviendas que en su momento escogieron o vivienda ajustada de lote o vivienda con estructura de acero. Según la gerente, se cuenta con ingenieros especializados en la ciencia de este tema. Nunca iremos a hacer una casa donde no la podamos hacer y no podamos garantizar que esa casa va a tener una vida bastante, bastante prolongada. Entonces, yo lo que quiero es darles un parte de tranquilidad. Si esas viviendas las estamos haciendo, así sea cercanas al mar, se les está poniendo las zapatas, la protección necesaria para que aguanten. Hay casas de acero en Santa Catalina. Ese es el mejor ejemplo que tenemos de las personas que ya están viviendo en su casa, que están muy cerca del mar, pero que no tienen ningún temor porque las patas se han cubierto de concreto precisamente para poder solventar esa duda que tienen o esa inquietud que tienen del agua salada entre ese acero. Esta casa periodística estará al pendiente del desarrollo de este tema. Y esta ha sido toda la información para la sección de Providencia y Santa Catalina. Sigan ustedes en San Andrés con más Teleislas News.